Amigo televidente, ¿qué tal? Dear televiewer, hello. Te lo voy a contar en su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Once again, you're with Youth to Christ around the world. En este momento damos lecturas a las Escrituras. At this time, we're going to read from the sacred scriptures. Ella se encuentra en el capítulo 62 del libro de los Salmos. And it's found in book 62, chapter 62 of Psalms. Amén. Y su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperá en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramá delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Psalm 62. I am at rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock and my salvation, my stronghold. I will never be shaken. How long will you threaten a man? Will all of your attack, as if he were a leaning wall or a tottering stone fence? They only plan to bring him down from his high positions. They take pleasure in lying. They bless with their mouths, but they curse inwardly. Rest in God alone, my soul, for my hope comes from Him. He alone is my rock and my salvation, my stronghold. I will not be shaken. My salvation and glory depend on God, my strong rock. My refuge is in God. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts before Him. God is our refuge. Men are only a vapor, exalted men an illusion. On a balanced scale, they go up. Together, they weigh less than a vapor. Place no trust in oppression, or false hope in robbery. If wealth increases, pay no attention to it. God has spoken once. I have heard this twice. Strength belongs to God, and faithful love belongs to you, Lord, for you repay each according to his works. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks por tu palabra, for your word. Bendice la audiencia. Bless those that are watching. Bendice a cada familia. Bless each family. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Once again, you're with Youth to Christ around the world. Para mí un placer y privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. To me is a pleasure and a privilege to present to you our panelists today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessings, my name is George Raymond. Dios le bendiga más, Albania Heredia. May God bless you more. My name is Albania Heredia. Bien, amados hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante. Blessings and brothers, we have a very interesting program. La vida en Cristo Jesús. The life of Jesus in Jesus Christ. También vamos a contestar una de las cartas. And we also going to answer one of the letters we have received. Y el mensaje de la palabra de Dios a cargo del ministro Jorge Ramón. And also the message of the word of God from the minister George Raymond. Bien, de inmediato entramos de lleno a la carta que nos ha llegado. Immediately we're going to enter into the letter that we have received. Es una señora que nos escribe bien apenada y triste. This is a woman that writes to us very shameful and very sad. Ella nos escribe en la carta de que ella abandonó el hogar. She writes to us in the letter that she has abandoned her home.
cuando lo tenían, tienen dos niños, cuando los niños apenas contaban con un año de nacido. And when she, the, her children were 1 year of age. Y el otro tenía dos. And the other one was 2 years old. Ella lo abandona por cuanto el esposo no le estaba dando a ella lo necesario. She abandoned them because her husband wasn't fulfilling her needs. Ella vino de su país y aquí se casaron. She came from a country and here they got married in the United States. Dice que eran muy pobres. She said that they were very poor. Y la renta era muy cara. And the rent was very high. Lo que podían ganar era para pagar la renta y más las utilidades. And what they could earn is only to pay the rent and pay the utilities. Luego también para mantener a estos niños que exigían. And also to maintain these children who were asking for things. O sea, exigían en el sentido de que tenían que comprarle cosas porque eran muy menores. And you know, in the way that they were asking for things because they were minors, so they were asking things that they wanted. Entonces no le daba basto. And it wasn't enough. Lo que ganaban. What they would earn. Ella le exigía, le decía que por favor que buscase otro trabajo y él no quería. She used to tell him, go get another job, and then he said he wouldn't do it. Estos niños demandan cosas por la razón de que tenemos que comprarle alimentos y los alimentos son diferentes y son caros. And these children demand and keep demanding, and they need food, and the food is costly because it's different kinds of foods. Entonces ella dijo, bueno, yo no voy a seguir sufriendo mucho, pues se fue y le dejó los niños ahí. She said, I'm not going to suffer anymore, so she ended up leaving him and left them with the children. Ella dice en su carta que ahora después ella se está arrepentida. And she says that after, in her letter now, she says that she, afterwards she was repentful. Los niños son adolescentes. The children are adolescents now. Ya ella es tan grande. They're already grown. Ella quiere venir a la casa. She wants to come to the house. Ahora el esposo no quiere que ella venga. And the husband doesn't want her back. Los niños dicen que quieren verla. The children say that they do want to see her. Para conocerla. To come, to get to know her. Pero el esposo no quiere, el padre de ellos no quiere. But the husband, that their father doesn't want to see them. Ella dice que le ha pedido muy perdón y no, y él no quiere entrar en razón. And she says she asks for forgiveness and he doesn't want a reason with ella them. Nos pide a nosotros consejo. And she asks us for counsel. ¿Tengo yo derecho en mis hijos, sí o no? Do I have rights for my children, yes or no? ¿Cómo es que este hombre no me puede ayudar ahora que yo quiero compartir otra vez en la casa porque yo estaba ignorante, tenía mi mente turbada? How can this man not want to now help me? And you know, back in the times I was like turbulent my mind because now I realize that he needs to be in my Pero life. Él no quiere, por favor, ayúdeme, ¿qué yo puedo hacer? She said, but he doesn't want to. She says, well, help me, what can I do? Nosotros. Thank you, dear friend, for you sharing with us. Sabemos que la familia está en decadencia. We see that the families are falling apart. Y vemos que esta división que existe en la familia ahora. And we see that there's a division that is occurring now in the families. Y usted menciona una palabra muy importante. You mentioned a very important word. Mi derecho. My rights. Y creo que como se dio la explicación de la carta. And as we read from the letter, this explanation. Creo que deberíamos quitar la palabra derecho. And we should take out the word rights. Como madre debería buscar la forma de ganarse a los hijos. And you should, as a mother, try to find a way to win your children back. Porque algo que usted hizo, abandonar la familia. Because one thing you did was you abandoned your family. Y usted también usa la palabra perdón. And you also use the word forgiveness. Pero no es solamente el que le den el perdón a usted. And not only is that for them to forgive you only. Ahora necesita usted trabajar. Now you need to work. Para su familia. For your family. Especialmente a los hijos. Especially your children. Porque los niños son los que tienen esta situación en el futuro. Because your children are the ones that have this situation in the future. Son los que reciben estas situaciones cuando hay un problema en una pareja. And they're the ones that receive this information when there is a problem in the family. Pero nosotros los adultos pensamos el pedir perdón y que nos den el derecho de ver a los hijos. And you see, as an adult, we say that there should be forgiveness and that we should be able to see the children. Pero no pensamos el daño que les hemos causado. But we do not think about the damage that we have caused.
En una parte entiendo a su esposo. In one part, I understand your husband, en la forma que él reacciona. In the way that he reacts. Pero tampoco él puede no darle el derecho de que usted pueda ver a sus hijos. But he also cannot give you the right to be able to see your children. Todos en esta tierra, everything in this land, cometemos un error. Commit errors. Y Dios nos perdona de esos errores, de esos pecados. And God forgives us of those errors, those sins. Entonces, ¿por qué el esposo se hace duro de corazón de no perdonarla y recibirla a usted? Why does your husband make himself his heart hard in not forgiving you? Recibirla en el sentido de que pueda ver a sus hijos. And receive you in the way that you could see your children. Porque usted sigue siendo la madre de ellos. Because you still continue to be the mother, their mother. Pero en este caso vemos la importancia de que usted pueda ganar a sus hijos. But we see in this case also the way that you could win your children. Sin exigencia. Without asking too much. Sino pedirles a ellos perdón. Asking them for forgiveness. Explicarles. Explaining to them. ¿Cuál fue la situación? What was the situation? La equivocación que usted cometió. What was the mistakes that you caused, you made? Y sé que los niños han de aceptarla. And I see that the children will accept you. Habrán preguntas que le harán. I know there's questions that they're going to ask you. Que usted tiene que estar dispuesta a responder. That you're going to be willing to respond to. Pero hay un trabajo que hacer. But there's a job to be done. Ganarse a los hijos. To win your children. La comunicación muy importante. Communication is very important. Tanto con sus hijos como con su esposo. With your children, also with your husband. Pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué él abandona en la pobreza? And we ask the question, why does he abandon you? Why do you abandon him in the poor? Pienso que cuando se casaron. I believe when you got married. Se usa una palabra que dice que en la pobreza estaremos juntos. They say that in poverty we also will be together. Y quizá tal vez no sea esa razón la cual usted abandonó a su familia. Maybe that's not the reason why you abandoned your family. Pero nos enfocamos en la situación que usted nos está pidiendo ayuda. And we focus on the situation that you ask for help. ¿Y cuál es la respuesta que podamos darle? And what is the response that we could give you? Nuestro Señor nos enseña a nosotros. The Lord teaches us. Que podamos acercarnos a Él. That we could get closer to Him. Toda situación. All situations. Todo problema. All problems. Preocupación. Any worries. Algo que, una carga que nosotros llevemos. Any burden that we may carry. Que nos acerquemos a Él. To get closer to Him. Y Él nos puede dar un descanso. And He could give us rest. Nos puede dar una paz. He could give us peace. Y una sabiduría. And a wisdom. ¿Para qué? For what? Para que podamos nosotros tener esta respuesta de este problema. So we could have the response, the answers to these problems. Dios tiene control sobre la familia. God has control of the family. Control sobre la vida suya. And control of your life. Aún control sobre su esposo. And control of your husband. Sabemos que el esposo está reaccionando de una forma muy diferente. And we see that the husband is reacting in a different way. Pero de un momento Dios puede cambiar ese corazón. But in any moment God could change that heart. Pero la respuesta que se necesita, madre, but the response that is needed, mother, trabajar, to work, acercarse a los hijos, to get closer to the ganárselo children, de diferente forma, to win them in different ways, no con dinero, not with money, sino el amor que usted tiene en el corazón, but with love that you have in your hearts. Y verá que Dios ha de hacer una obra tan grande en su vida. And you see that God will make great works in your life. Que Dios la bendiga. May God bless you. Amén. Aportando a lo que dijo mi hermano. Amen. And also comparing and connecting to what my brother said. El Señor en su palabra podemos darle consejo bíblico. And we also give you counseling through the Bible. Usted está desesperado y necesita ayuda. And you are worried and you're desperate and you need help. Y está en el mejor momento para hacerlo. And you're in the best moment to do it. Porque tiene vida y cuando hay vida hay esperanza. And because you have life and when there is life there's hope. No es el final. It's not the end. El Señor nos dice en Jeremías 33:3. The Lord tells us in Jeremiah 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. He says, call out to me and I will show you great and mighty things that you do not know of. Ya del pasado no podemos hacer nada, lamentablemente. From the past we cannot do anything anymore. Pero estamos ahora en el presente y Dios puede restaurar. But we're in the present now and God could restore.
No sé cómo esté tu relación con el Señor. I don't know how your relationship is with the Lord. Pero el Señor es nuestro refugio. But the Lord is our refuge. Así como leía no al principio Salmo 62. As we were reading at the beginning Psalm 62. Medita en ese salmo y verás. Meditate in that Psalms and you will see. El Señor es misericordioso. God is merciful. Y él paga a cada quien. And he pays to each one of us. So no te angusties. But don't be anguished. No temas. Do not fear. No desmayes. Do not faint. Es fácil decirlo, pero en el Señor todo lo podemos. It's easy to say, but in the Lord we could do all things. A este Señor. And this, to this man. Él tiene que tener también un corazón más sensible. And he has to have a more sensible heart. Porque como la madre no van a ver otra persona. Because a mother is not going to be no other person. Aunque ella por momentos de necesidad. As her for the moments of need. Se desapartó de estos niños. She aparted herself from the children. No sabemos cuál fue exactamente la raíz que le causó esto. We don't know the root of what caused this. Pero el Señor puede traer sanidad a ella. But God could bring healing to you. Y ella puede ser la mejor madre. And you could be the best mother. Porque estos niños ahora que necesitan ayuda. Because now is when the children need help. En todas las etapas, cuando son niños, jóvenes, ancianos, siempre necesitamos de la madre. In all stages, even when we're young, we're older, we always need our mothers. Hay un versículo en la Biblia que dice que todo obra para bien para los que amamos a Cristo Jesús. And it says in the Bible verse, it says all things work to great for dice those in Jesus Christ. It says all the things. No solamente las cosas buenas, sino también aún las cosas malas. Not only the good things, but also the bad things. ¿Qué tal si Dios permitió eso para que ahora tengan salvación en su familia? And maybe the Lord did this so that now you guys could have salvation for the family. Porque para venir a Jesucristo necesitamos salvación, necesitamos una intimidad con él. Because to come to Jesus Christ, we need to have intimacy with him. Y hay veces las personas no vienen a Jesucristo por la buena y pasan cosas como esta para entonces la gente venir y buscar ayuda del Señor. Sometimes people don't get closer to the Lord when things are good, but when they're bad, they come in to his feet. So vamos a mirarlo de un ángulo positivo. Let's look at it as a positive angle. Vamos a orar y interceder por esta familia. We're going to pray and intercede for this family. Para que el Señor siga teniendo misericordia. So that the Lord continue to have mercy. Y pueda cambiar el corazón de este padre. And so he could be able to change the heart of this father. Y también de los niños. And also the children. Porque la palabra nos dice también en Efesios que los niños tienen que respetar a sus padres para que le vaya bien. And it also tells us in Ephesians that the children should obey their parents so that it will go well. Y le sea de larga su vida. And it could be a long life. Tenemos que respetarlo como hijos. We got to respect them as children. No podemos coger a la ligereza y juzgar el caso. We shouldn't be judging this case. Sino que vamos a tratar de buscar la solución. We're going to try to find the solution. Y la mejor solución está en Cristo Jesús. And the best solution is in Jesus Christ. Y ya que esta mujer puso la carta a Juventud para Cristo. And just this woman has put the letter to Youth to Christ. Es un paso que ella tomó. It's a step that she has taken. Que Dios le puso porque era hacer el querer como el hacer nosotros. That God put because he put the one to need. To para do. Que entonces esta familia busque consejería cristiana. And so that this family could seek Christian counseling. Y pueda haber liberación y salvación. And there could be liberation and salvation. Amén. Dios le bendiga y vamos a orar y interceder por ustedes. Amen. May God bless you. We're going to be praying and interceding for you. Amén. Gracias, hermano. Amen. Thank you, dear brothers. Y gracias, varón. Thank you, dear brother. Querida amiga, gracias por escribirnos. Dear friend, thank you for writing to us. Y al escribirnos, pues, ha tomado una buena decisión en hacerlo. And to writing to us, you have made the right decision in doing so. Creo que usted tomó una mala decisión. I believe that you took made a bad decision. Cuando los niños estaban bien pequeños. When the children were very small. Porque a esa edad es que ellos demandan más. And because at that age they demand more. La presencia de una madre. The presence of a mother. Y usted al abandonarlo. And since you abandoned them. Porque se te a pesar de todo lo que ellos sufrieron más que lo que usted sufrió. And you should start thinking about what they suffered. They suffered more than what you suffered. Entonces, el otro punto que yo veo aquí, querida amiga. And the other point that I see here, dear friend. Que es importante. It's important. Entender también a su esposo. To understand your husband.
Usted tiene que ponerse ahora en los zapatos de él. You gotta put yourself in his shoes. Todo lo que él pasó, todo lo que él sufrió. Everything that he suffered, everything that he went through. El abandono suyo. And your abandonment. Y sobre todo ahora, trabajar para cuidar a su niño. ¿Cómo se hizo él para cuidar a su niño? ¿Pensó usted en eso? And then he had to work more to watch over the kids. Did you think about, you know, how much he had to work? Yo me imagino que tuvo que pagar un babysitter para poder cuidarlo. I believe that he probably had to pay a babysitter to be able to watch the children. Y que tenía que seguir pagando la renta y todos los gastos como anteriormente. And pay all the rent and all the things that he needed to be paid like before. Y ahora más el tiempo tenía ahora que sacarlo porque esos niños necesitaban también el calor. And also the time, he had to take time aside because the children needed the warmth. Entonces me imagino también sobre la noche, posiblemente que este hombre todavía no dormía. And you see that the nights maybe that this man couldn't even sleep. Porque los niños eran tan pequeños. Because the children were small. O sea, dele mente. And think about it. Para que usted venga ahora con una carita fresca, ahora que quiere ver los niños cuantas cosas. And now you come with a fresh face, say, oh, because you want to see the children right now. O sea, yo no estoy diciendo que usted no tiene derecho. I'm not saying that you don't have any rights. Son sus hijos. They're your children. Claro que sí. Yes. El problema aquí es que ahora usted no puede venir como Juan de los Palotes, ahora usted no quiere venir a estas cosas ahora y que él con la cara fresca venga, sí, está bien, cógelo. And you can't think you're going to come here like just anybody and be like, oh, we have the kids. And he's going to be like, here, take him. Él está herido. He's hurt. Él tiene muchísimo remordimiento en su corazón. He has a lot of hurt in his heart. Ahora usted tiene que ser sabia. And you have to be wise. Como dijeron nuestros hermanos ahorita. Like our brethren say. La mujer sabia edifica su casa. The wise woman edifies her home. Ahora usted tiene que humillarse. You got to humble yourself. Y darle tiempo a él que recapacite. And you got to give time for him to recapacitate. Y eso no va a ser de la noche a la mañana. And that's not going to be from one day to the next. Usted dice en su carta que ahora ya los niños tienen 13 y 14 años. You say in your letter that your children are already 13, 14 years old. Óigame bien. Listen closely. Cuando usted lo dejó, eran de un año. Óigame. When you left them, they were 1 year old. ¿Sabes cuántos años han pasado ya? You see how many years have gone by? Por eso ahora usted tiene que sufrir un poquito. And that's why now you have to suffer a little bit. No es que sufra en el sentido de que este hombre vaya a maltratarla. And to suffer in a way that this man is going to mistreat you. Usted puede ir a la corte si usted quiere. You could go to the court if you would like. Pero yo creo que es mejor que usted con sabiduría. And I believe that with wisdom. Usted se gane a estos niños que no la conocen. You should win these children back that don't know you. Y que y también que conquiste a su esposo. And also conquer your husband. Y que pueda entenderlo. And be able to understand sin him. Sin ajorarlo. Without pressuring him. Sin forzarlo. Without forcing him. Para que él entonces pueda ceder. So he could be able to understand. Ahora, ¿de qué manera? In what way? Bueno, la única manera que puede cambiar las heridas del alma. And the way that you could change, heal the hurts in the soul. Y las heridas del corazón. And also the wounds in the hearts. Solamente puede hacerlo Dios. Only God can do this. Entonces ahora usted tiene que venir humilladamente ante la presencia de Dios. You have to come humbly to the presence of God. Pedirle a Dios sabiduría. Ask God for wisdom. Pedirle a Dios perdón por haber abandonado el hogar. Ask God for forgiveness for being able to abandon the home. Y pedirle perdón al hombre, pero de una manera sincera, que él pueda ver que realmente usted está arrepentida de veras. And also to the man, your husband, so that he could see that you're truly repented. Entonces si usted clama a Dios, if you call out to God, y ahora y se humilla de tal manera, and you humble yourself in a certain way, Dios transforma el corazón de su esposo. God will transform the heart of your husband. Y usted lo tiene que forzarlo. And you don't have to force him. Ahora demuéstrele. Now demonstrate to him. ¿Está usted trabajando? Are you working? Ahora demuéstrele, porque mire toda cosa, se necesita ahora una solvencia. Demonstrate to him because now there is a need. Durante todos sus años, usted no le pasó child support. And through all those years, you didn't give him child support. Usted no le pasó manutención para que él lo alimentara, lo cuidara. And you didn't give him anything for that he could be able to feed and keep up. ¿A dónde estaba usted durante todos esos años? And where were you in all those years? Por eso es importante ahora que usted recapacite. And that's why it's important for you to come back and think again. Usted dice que está arrepentida. And you say you're repented. ¿De verdad está arrepentida? Are you repented? Venga a la mano de Dios. Come to the hands of God. Pídele a Dios sabiduría. Ask God for forgiveness. Fortaleza. For wisdom.
for strength. Para que él le abra la puerta en su hogar. So he could be able to open the door in your home. Nosotros creemos que Dios le va a abrir la puerta. We believe that God will open the doors to you. No conocemos el corazón de su esposo. We don't know the heart of your husband. Pero Dios sí lo conoce. But God does know him. Y se lo vamos a presentar a Dios. And we're going to present him to God. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Volver con él? What do you want to return? Go back with him? O tener a sus hijos. Oh, have your children. O sea, tiene que tener bien en mente. You have to think this. Si usted quiere volver a casa, if you want to return home, el esposo suyo tiene otra mujer. And your husband, does he have another woman? Usted tiene otro hombre. Yeah, how about you? Do you have tiene another que, man? Tiene que tener eso en mente. You have to have that in mind. Ahora, si usted quiere, if you want, tener a sus hijos, to have your children, no le voy a decir que quíteselo. No, I'm not going to say take him away. Porque from sus hijos no la conocen a usted. Because your children do not know you. Así que va a ser un poco difícil en ese sentido. It's going to be very difficult. Pero ganarse el amor de ellos. But to win their love. Dialogar con ellos. To talk, speak with them. Sí, usted puede lograr esa cosa. Yes, you could. Y en el mañana Dios determinará. And then tomorrow God will determine. Por eso vamos a orar por usted ahora. That's why we're going to pray for you now. Y queremos darle nuestro teléfono. And we want to give you our phone number. Para que nos llame. So that you could call us. Y así podemos hablar un poquito más con usted. So that we could also be able to speak with you again. Podemos hablar con este muchacho adolescente. And we could also talk with the adolescents, your y children. Y con su esposo. And also your husband. Pero recuerde, no force al marido. But remember, do not force your husband. Porque él tiene toda la razón. Because he has all reason. Usted lo abandonó. You abandoned him. Cuando no debería. Where you shouldn't. No la vamos a condenar por eso. We're not going to condemn you because of that. Pero sí le vamos a decir que tengan un poco de paciencia. But we're going to ask, sea we sabia. Have to be patient and be wise. Porque la mujer sabia. Because the wise woman edifica su casa. Edifies her home. Y ahora debe conquistar. And now you should conquer. Y solamente a través del poder del Espíritu Santo. And only through the power of the Holy Spirit. Hermana, ¿puede orar? Amén. Sister, may you pray? Amén, claro que amen. Sí. Gracias, Padre Eterno. Thank you, Eternal Father. Que estamos en tu presencia, Señor, pidiéndote y rogándote. We're in your presence, asking, calling out to you. Por esta familia, Señor. For this family, oh Lord. Te pedimos, Señor, que tú derrames de tu sabiduría sobre ellos. Oh, but we ask that you bring upon your wisdom on them. Que tú guardes, Señor, sus corazones. That you keep their hearts, oh Lord. Que ellos puedan venir arrepentidos y humillados delante de ti. May they come repented and humbled. Que ellos puedan aceptarse el uno con el otro. May they accept each other with one que another. Se perdonen, Señor. May they forgive each toda raíz de amargura, de enojo. All evilness, all rancor inside their hearts. Lo echamos fuera en esta hora en el nombre de Jesús. We take it out now in the name of Jesus. Te pedimos tu paz, Señor. We ask for your peace, esa paz oh que Lord. Sobrepasa todo entendimiento. All that peace that overcomes all understanding. Para estas cosas que a veces no entendemos por qué pasan. And these things that we sometimes don't understand why they occur. Tú tienes todo el control, Señor. You have all control. Lord. Te pedimos y te rogamos, Señor, we call out and que tú traigas sanidad pray. Y liberación. May you bring healing and liberation. Y salvación a esta familia. And salvation to this family. Que ellos puedan ser restaurados por el poder de tu palabra. May they be restored by the power of your word. Y que con esto ellos puedan acercarse cada día más a ti. And may they get closer each day to you. Gracias te damos, Señor. We thank you, oh Lord. Por estos favores que tú le vas a hacer a esta familia. For these favors you're going to do to this family. Y confiamos, Señor, que llegarán un testimonio para tu gloria y tu honra. And we trust in that they're going to be a testimony for the glory and honor of your name. Úsalo, Señor, en el nombre de Jesús. Use them in the name of Jesus. Amen. Amén. El teléfono a llamar es el 978. The telephone number to call is 978-835-2911. Mira ahí en la pantalla. Look at there on the screen. 978-835-2911. Llámenos, estaremos en contacto en el nombre del Señor. Call us, we'll be in contact in the name of the Lord. De lleno nos metemos en el mensaje de la palabra de Dios. We're now going into the message of the word of God. A cargo de nuestro hermano y ministro, nuestro hermano Jorge Ramón. In charge of our brother George Raymond. Amén. Gloria a Dios. Amen. Glory to God. Damos gracias al Señor que nos permite poder traer la palabra de Dios. And we thank God for allowing us to bring the word of God. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Habacuc. And we're going to give lecture to the word of God in the book of Habacuc. Capítulo 2. Chapter 2. Del 1 al 4. From 1 to 4. El libro de Habacuc, capítulo 2. In the book of Habacuc, chapter 2. Del versículo 1 al 4. From verse 1 to 4. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sobre mí, guarda, estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja.
Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. I will stand at my guard post and station myself on the lookout tower. I will watch to see what he will say to me and what I should reply about my complaint. The Lord answered me, write down this vision, clearly inscribe it on tablets so one may easily read it. For the vision is yet for the appointed time. It testifies about the end and will not lie. Though it delays, wait for it, since it will certainly come and not be late. Look, his ego is inflated. He is without integrity, but the righteous one will live by his faith. Padre, gracias por esta palabra leída. Thank you, Lord, for this word read. Te pedimos que abra el entendimiento, Señor, de los que están mirando este programa. May you open the understanding of those that are watching this program. Te pedimos sabiduría y entendimiento de lo alto. We ask for wisdom and knowledge from above. Usa el predicador de la noche, Señor, glorifícate. May you bless the preacher of this night. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Thank you for the word. En el nombre de Jesús oramos, amén. In the name of Jesus we pray, amen. Amén. Amen. El título de este tema, de este momento. The title of this time is... Es la respuesta de Dios. Is the response of God. Leímos lectura al capítulo de Habacuc 2. We gave lectures to the chapter 2 of Habacuc. Él quería una respuesta. He wanted a response. Es como nosotros vemos en este mundo ahora. And it's the way that we see in this world now. En un desorden. It's out of order. No hay control. There's no control. La familia separada. Family separated. División en la política. Division in politics. Y es tantas las cosas que está sucediendo en este mundo. And there's so many things that are occurring in this world. Y queremos respuesta. And we want an answer. Los que habitamos en esta tierra. Those that live here in this land. Pero queremos una respuesta que tenga solución. But we want an answer that has a solution. Queremos una respuesta que tenga una dirección. We want an answer that has a direction. Pero no la encontramos. But we can't find it. ¿Por qué no la encontramos? Why can't we find it? Porque son muchas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Because there's so many things that are occurring around the world. Entonces no hay respuesta de Dios. And then there is an answer from God. Aquí vemos el profeta Habacuc. We see the prophet Habacuc. Haciendo pregunta a Dios. Asking questions to God. ¿Por qué es tanta la maldad que hay en la ciudad de Judá? Dice él. And he said, why is there so much evil in the city of Judah? Y no reciben el castigo. And they don't receive the punishment. Nosotros que habitamos esta tierra. Us that we live here in this land. Preguntamos, ¿por qué tanta maldad hay en esta tierra? We ask, why is there so much evil here in this land? ¿Por qué tanto desorden? Why so many disorders? ¿Por qué tanta envidia? Why so much envy? ¿Por qué tanta división? Why so much division? ¿Por qué no podemos amarnos unos a otros? Why can't we love one another? Es pelea tras pelea a diario. It's fight after fight on a daily basis. Y Habacuc le preguntaba a Dios, ¿por qué no venía el castigo de Dios sobre Judá? And Habacuc was asking God, why didn't the punishment come over Judah? Y queridos televidentes. And you, dear televiewers. Es que Dios es tan misericordioso. Is that God is so merciful. Su justicia. His justice. Es única. Is only one. Por nosotros los seres humanos. And us human beings. Quisiéramos y anhelamos. We would like and we desire. Que Dios castigara al que nos hace daño a nosotros. For God to punish those that hurt us. Pero Dios no es hombre como nosotros. But God is not a man like us. Dios es misericordioso. God is merciful. Y Dios le contesta a Habacuc. And God answers Habacuc. Pero no le contesta diciendo que los iba a matar. But he didn't answer him saying, oh, I'm going to kill them. Le contesta a Habacuc, al profeta Habacuc. He answers to the prophet Habacuc.
Que él tiene su tiempo. That he has his time. Tiene su hora. He has his hour. Tiene su momento. He has his moments. Para hacer la justicia. To make justice. Sobre los que le hacen lo que le faltan a Dios. Those who go against God. Ahora, pueblo que ve este programa. And you people that watch this program. Dios va a hacer su justicia en esta tierra. God is going to make his justice here in this land. Pero bajo el tiempo de Dios. But under God's time. Vemos ahora la familia tan dividida. We see the family here now being so divided. Vemos los gobernadores que no pueden encontrar dirección a su país. We see the governors that cannot find direction for their country. Y hay un descontrol total. And this they're out of control, total out of control. ¿A qué se debe eso? Why is this occurring? ¿Hemos pensado o analizado un momento a qué se debe esto? Have we stopped to think and analyze why this? Es porque nosotros hemos abandonado la presencia de Dios. It's because we have abandoned the presence of God. Estamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada. We're doing the things that God is not pleased with. Hay tres cosas que el mundo se está ganando por esto. And this is three things that the world is winning because of this. Una de las cosas es la desobediencia. One of the things is disobedience. Desobedecemos la ley terrenal. We disobey the eternal laws. Si desobedecemos la ley terrenal, if we disobey the laws that are in place here on land, ¿cómo podemos entender la ley espiritual o celestial? How can we understand the spiritual and the celestial laws? El segundo es la maldad. Also, secondly, the evilness. Vemos que el ser humano cada día se llena de maldad. We see that the human being is filled with evil. Ya no hay amor en el corazón del ser humano. There is no love in the heart of the human being. Lo que viene en mente es hacer maldad. What comes to their mind is doing evil. Y lo que nos está matando poco a poco. And what's killing us little by little. La tercera cosa es. The third thing is. El pecado. Sin. El pecado está ganándonos a nosotros. The sin is beating us, is winning us. Y el pecado está matando a muchos. And sin is killing many. Pero Dios da una respuesta. But God gives an answer. Como se lo dio a Habacuc. Like he gave to Habakkuk. Que yo tengo la justicia en mis manos, dice. He says, I have the justice in my hands. Aquí vemos nosotros este relato de Habacuc en el libro del segundo capítulo. We see this explanation in chapter 2 of Habacuc. Primera pregunta que le hace Habacuc a Dios. The first question that Habacuc asks God. ¿Por qué tú usas a los babilónicos para castigar a Judá? Why do you use the Babylonians to punish Judah? Pero también Dios le contesta. But also God answers. También ellos recibirán su castigo. He said they will also receive their punishments. ¿Te das cuenta, televidente? Are you noticing, dear televiewer? Que llegará un tiempo que todos los que estamos en esta tierra. That all of us that are in this land. Seremos juzgados. We will be brought to justice. Por el Dios vivo. We will be judged by the living God. El tema es la respuesta de Dios. The topic is the response of God. En estos momentos, in these moments, Dios quiere God wants que cada uno de nosotros que estamos viendo este programa, that each one of us that's watching this program, podamos acercarnos, get closer, y pedirle perdón a Dios, and ask for forgiveness to God, pedirle que nos perdone por la desobediencia, to ask Him to forgive us for our disobedience, en todo, in everything, pedirle que nos quite esa maldad de nuestra mente y corazón, to ask Him to take this evilness from our minds and our hearts. Y que nos perdone de todo pecado. And to forgive us of all sins. Y el pecado no es. And sin is not. Es cometerlo. Is to commit it. Sino que es el estar en pecado. Is the one that's in sin. Pero ¿qué es la desobediencia? But what is the disobedience? Hablamos de desobediencia mucho. We talk about disobedience a lot. Pero no le damos el énfasis de la desobediencia but a Dios. But we don't give emphasis for the disobedience towards God. Desobediencia significa. Disobedience signifies. Es lo que Dios no quiere que hagamos. It's what God doesn't want us to do. Y es lo contrario a lo que estamos haciendo los seres humanos. It is contrary to what we as human beings are doing. ¿Y la maldad qué es la maldad? And what's evil? La maldad es lo que no quiere que nosotros nos hagamos justicia. Well, the evilness is that God doesn't want us to do justice. Es que aceptemos la verdad. Is to accept the truth. Sino que lo que estamos haciendo es rechazando la verdad. And what we're rejecting the truth. ¿Tú quieres acercarte a Dios? You want to get closer to God. ¿Tú quieres escuchar la respuesta de Dios? You want to
hear the answer of God. En estos tiempos, in these times, se predica la palabra, the word is preached, pero lo que quiere escuchar el oyente. But it's what the people want to hear. Pero no se predica de lo que estamos nosotros faltándole a Dios. What's not preached is what we're missing, we're not doing towards God. Estamos una desobediencia. We're in disobedience. Y de la desobediencia viene la maldad. And from the disobedience comes the evilness. Y caemos en el pecado. And then we fall into sin. Y el que puede limpiarnos de todo pecado. And the one that cleanses of all sin. Solamente él se llama Jesús de Nazaret. And he's called Jesus Christ of Nazareth. Él es el que nos limpia de pecado. He's the one that cleanses of sin. Él es el que nos limpia de la desobediencia. He's the one that cleanses from disobedience. De la maldad. From the evil. Y podemos leerlo en el libro de Romanos. And we could read it in the book de la desobediencia. Of the disobedience. Capítulo 5. Chapter 5. Versículo 19. Verse 19. Dice la palabra que porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. For just as through one man's disobedience the many were made sinners, so also through the one man's obedience the many will be made righteous. Sabemos que Adán y Eva, we know that Adam and Eve, entró el pecado. Sin came into the world. Pero Dios que tanto nos ama, God who loves us so much, que Dios quiere que nosotros estemos en el camino correcto, God wants us to be in the right path, envió a su hijo. He sent his son. ¿Para qué? For what? Para que nos diera esa salvación. So that he could give us that salvation. Libertarnos de todo pecado. And free us from all sin. Y limpiarnos. And cleanse us. Pero nosotros no queremos. But we don't want to. Queremos estar en la desobediencia. But we want to be in the disobedience. Queremos hacer lo que nos viene en la mente. We want to do what comes to our minds. Y Dios está haciendo un llamado. And God is making a calling. Que entremos en la obediencia de Dios. And to enter into the obedience of God. No en los reglamentos del ser humano. Not in the rules that of the human being. La palabra dice, the word says, que los cielos y la tierra pasarán. That the heavens and the earth will pass away. Pero su palabra no pasará. But his word will not pass. ¿Y qué quiere decirme con esto? And what does it want to say with this? Que todos los reglamentos que hay, todas las leyes terrenales que están existen ahora. All the rules and all the laws that exist now. Eso van a pasar. They're going to go away. Pero la ley de Dios, but the law of God, permanece y permanecerá para siempre. It pertains and it's going to pertain forever. Y esa es la ley que Dios quiere que nosotros nos sometamos a la ley de Él. And that's what the law that God wants us to submit to His law. En la palabra de Él. In His word. Y la maldad lo encontramos en el libro de Romanos. And the evilness we find in the book of Romans. Capítulo 8, del versículo 18 al 22. From verse 18 to 22. Si me da lectura, hermana, por favor. 8:18-22. Amén. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. For I consider that the sufferings of these present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. For the creation eagerly waits with anticipation for God's sons to be revealed. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in the hope that the creation itself would also be set free from the bondage of corruption into the glorious freedom of God's children. For we know that the whole creation has been groaning together with labor pains until now. Vemos ahora, we see now, que el mundo está bajo la frustración, that
the world is under frustration. Y deterioro a fin de que no se cumpla con su propósito original. It's not deteriorate where it's purposeful. Un día la creación será liberada y transformada también. Sometimes they're going to be freed and liberated. El mundo está en decadencia física y espiritual. The world is falling down spiritually and physically. Pero nosotros los seres humanos, los que le servimos a Dios, but us human beings who serve God, debemos todos tener una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. We should have an experience and a hope in Jesus Christ. Él sigue y estamos nosotros para predicar la palabra de Dios. It's for us to be preaching the word of God. Que hay una esperanza. That there is hope. Que no todo está perdido. That not everything is lost. Aunque estemos en esta maldad de este mundo, if we're in this evilness of this world, tenemos esperanza con el Hijo de Dios. We have hope with the Son of God. Que Él es que nos puede libertar. That He could free us. Que nos puede liberar. That He could set us free. Nos puede levantar. He could lift us up. Y que puede hacer cosas tan maravillosas en nuestras vidas. And He could do marvelous things in our lives. Pero es necesario que nosotros demos el paso de fe. But it's necessary for us to give the step of hope. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Él. It's necessary for us to get closer to Him. Es necesario que nosotros abramos la puerta a nuestro corazón. It's important for us to open the door to our hearts. Para que Él pueda gobernar nuestra vida. So He could be able to govern our lives. También vemos nosotros el pecado. We also see the sin. Y lo encontramos en el libro de Primera de Juan. We also see in 1 John. Capítulo 3, versículo 4. And chapter 3, verse 4. Aquí habla de una transgresión, pero vamos a darle lectura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. In 1 John, chapter 3, verse 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Everyone who commits sin also breaks the law. Sin is the breaking of law. Vemos que quebrantamos la ley de Dios. See that we break the law of God. Hay una diferencia, como dije anteriormente. It is a difference, like I said before. Entre cometer un pecado. In committing a sin. Y permanecer en el pecado. And to pertain to sin. Ahora yo te hago la pregunta. And I ask you the question. ¿Tú quieres salir del pecado? Do you want to leave sin? Por tu misma fuerza no lo puedes hacer. By your own strength you cannot do it. Pero hay un nombre. But there is a name. Que es sobrenombre todo. That's over all names. Que te puede quitar ese pecado. That could take away that sin. Te puede limpiar de ese pecado. That could cleanse you of that sin. Y que pueda ser un hombre libre. And that you could be a man that's freed. Una mujer libre. A woman that's free. Un joven libre. A youth that's free. Un anciano libre. A old elder that is free. Es en nuestro Señor Jesús que puede hacer estas maravillas. It's in Jesus Christ that you could do these things. Y hacemos pregunta. And we ask questions. Y no encontramos la respuesta. And we don't find the answer. Vemos al profeta Habacuc. We see the prophet Habacuc. Hizo la pregunta. He asked the question. Pero Dios le contestó. But God answered him. Es a mi tiempo. It's in my time. Es en mi hora. It's at my time. Que yo haré la justicia. That I will make justice. Te quiero decir. I want to tell you. Televidente. Dear televiewer. Que la justicia de Dios viene. That the justice of God is coming. Porque viene. Because it's coming. Pero Dios te está dando la oportunidad. God is giving you the opportunity. Te está enseñando el camino. He's showing you the way. En la puerta. He's showing you the door. Para que tú entres. So that you can enter. Y que puedas limpiarte de todo pecado. And you could be cleansed of all sin. Y que puedas cambiar la desobediencia en obediencia a Dios. And you could change the disobedience to obedience to God. Y que la maldad pueda convertirse a bien. And the evilness could turn to good. Y que el pecado seas limpio de pecado. And you could be cleansed of sin. Y podamos ver la gloria de Dios. And we could see the glory of God. La palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. It said, the Bible says without holiness no one can see the Lord. ¿Tú quieres ver al Señor? Do you want to see the Lord? Límpiate todo pecado. Cleanse yourself of all sin. Acércate a Dios. Get closer to God. Para que pueda hacer una obra tan grande en ti. So you could do a great works in you. Dios responde. God responds. Cuando lo buscas. When you seek Him. Dios responde. God responds. Cuando te acercas. When you get closer. Dios responde. God responds. Cuando tú te humillas delante de Él. When you humble yourself before Him. Cuando reconoces que no es en tus propias fuerzas. When you recognize that it's not in your own strength. Que puedes hacer un cambio. That you can make a change. Sino solo en el poder de Dios. But only in the power of God. Que Dios te bendiga. May God bless you. Amén. Gracias, varón. Thank you, dear brother.
Amigo televidente, dear televiewer, ¿ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios? You have heard the message of the word of God. La respuesta de Dios. The answer of God. ¿Cuál es tu pregunta? What is your question? ¿Qué tú le puedes preguntar a Dios? What can you ask God? Habacuc le preguntaba a Dios. Habacuc used to ask God. Y Dios le contestó. And God answered him. ¿Y tú qué le puedes preguntar? And you, what can you ask him? ¿O qué te puede preguntar Dios a ti? What could God ask you? ¿Estás tú preparado para lo que le espera a este mundo? Are you prepared for what's waiting for this world? El mundo está en crisis. The world is in crisis. El predicador mencionaba varias de las cosas que está dominando y controlando el mundo. And our brethren mentioned a couple of things that dominating and controlling the world. Tres cosas él mencionó. Three things he mentioned. La desobediencia. The disobedience. Que es el primer pecado que entró a la humanidad. That's the first sin that entered human being. Y de ahí todos los pecados se derivan. And from there all sins came great. Todo lo que tú haces. Everything that you do. Que tiene que ver con la maldad. That has to do with evil. Que fue la segunda cosa que él trazó. That is the second thing that he spoke about. Es parte de la desobediencia. It's part of the disobedience. Ahora, ¿quién controla la maldad? Who controls evil? La maldad es controlada por un poder engañoso que se llama Satanás. And the evilness is controlled by a powerful which is called Satan. Que fue el que metió la desobediencia a nuestro primero padre. That what brought the disobedience to our first fathers. Y la tercera cosa que mencionaba el predicador. And the third thing that the preacher mentioned. Es el pecado. Is sin. ¿Y qué es pecado? And what is sin? Transgresión. Is transgression. Violación. Violation. De la ley de Dios. Of the law of God. ¿Y cuál es la ley de Dios? And what's the law of God? Que si rechaza a Jesucristo. That if you reject Jesus Christ. El único puerta de escapatoria que tienes. And the only person that you have to escape. Estás condenado. You're condemned. Porque él murió en la cruz del Calvario. Because he died in the cross of Calvary. Y el pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. And the sin is the one that knows how to do good and doesn't do it. ¿Qué es hacer lo bueno? He wants to do good. ¿Qué es hacer lo bueno? What is doing good? Aceptar a Jesucristo. Accepting Jesus Christ. Como Señor Salvador de tu vida. Like Lord and Savior of your life. ¿Lo quieres hacer en este momento? Do you want to do it at this moment? Repite conmigo. Repeat with me. Señor. Lord. Gracias. Thank you. Por Jesucristo. For Jesus Christ. Gracias. Thank you. Escribe mi nombre. Write my name. En el libro de la vida. In the book of life. Yo acepto. I accept. A Jesucristo. Jesus Christ. En señal. In teaching. De obediencia. Of obedience. Lo acepto. I accept him. Como mi Salvador. As my Savior. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hermana misionera, ¿podría usted decir en corta palabra, cómo esta gente? Dear missionary, can you say in a couple words, how these people? Puede salir del pecado que le agobia y que le controla. How can they leave the sin that holds them down and bounds them? Amén, claro que sí. Como el pastor estaba predicando y también la palabra lo dice, que tenemos que vivir en obediencia primeramente. And just as the brother and pastor were mentioning that we have to live in obedience. Y venía arrepentido y humillado delante del Señor. And to come repenting and humbled before the Lord. El Señor nos dice que en Segunda de Crónicas 5:14 que si se humillaren mi pueblo y oraren. And it says in Second Chronicles that if we pray and come. Y buscaran su rostro. If we seek His presence. Que él se Segunda de Crónicas 5:14 dice si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren su rostro que él se convertirá de su camino. ¿Verdad, pastor? Mm-hmm. Dice así. He said if you come and seek Him and my people repent that He will come and visit them. Eso es lo que tenemos que hacer, venir arrepentido y humillado delante de la presencia de Dios. We have to come humbled and repentant before the presence of God. Amen. Realmente Amen. Sí. Amen. In reality, yes. Si te humilla. If you humble yourself. Si tú buscas el rostro de Jehová. If you seek the God's presence. Si tú orare. If you pray. Tus pecados te son perdonados. Your sins will be forgiven. Dios sanará tu tierra. God will heal your land. Toda enfermedad que tú tengas. All sicknesses. Todas necesidades. All needs. Dios la va a sanar. God will heal. Y te dará vida. And He will give you life. Y vida en abundancia. In abundant life. ¿Puede entender eso? Can you understand that? Es importante, como dijera nuestra hermana misionera y el predicador. It's important, like our sister, the missionary, and the preacher said. El punto aquí, humillarnos. And the point here is to humble ourselves. Bajo la mano poderosa de Dios. Under the powerful hands of God. Confesar nuestros pecados. Confess our sins. Y apartarnos de él. And apart from it. Y entonces tendremos misericordia. And then we'll have mercy. De parte de Dios. From God. Dios te bendiga, Dios te guarde. May God keep you, may God
watch over you. Esperamos que el Señor te siga bendiciendo a ti y a tu familia. May God continue to bless you and your family. Visita una iglesia. Visit a church. Comienza a leer la palabra. Begin to read the word. Recuerda, una iglesia que se predique la sana doctrina. Remember a church that the holy doctrine is preached. Para que tú puedas tener vida eterna. So that you can have eternal life. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. While brothers say goodbye. Muchas bendiciones. Many blessings. Dios le bendiga. May God bless you. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si usted no viene, pues lo esperamos muy pronto. I will see you next week if Christ has not come, because we wait for him very soon. Amen.